Venimos acá al país ahora, señores, ¿qué está pasando con Gustavo Sofovich? Porque parece que quiere enredarse amorosamente con la bailarina Mora Godoy. Él dijo, no es una mujer más en mi vida, la vi bailar y quedé impactado. ¿Qué está pasando ahí, chicas? ¿Qué está pasando con Sofovich y Mora Godoy? ¿Tienen alguna data? Bueno, ya pasan cosas. Bueno, pero... Ya están de novios. Yo no sabía. Yo quiero saber qué es lo que está pasando. ¿Alejandra? Sí. Gustavo es el hijo del que era el productor de revistas. Exactamente. Gerardo, es el único hijo. El hijo de Gerardo. Es el único hijo de Gerardo y que está produciendo todo lo que era de Gerardo. Bueno, Lorna, ahora aclara, ¿qué? Entonces, ¿qué viene pasando entre Gustavo Sofovich y Mora? Está buenísimo. Claro, porque acá... Está buenísimo ese chongo. Está bien, pero ¿qué está pasando, Lorna? ¿Qué está pasando entre ellos? Y bueno, están saliendo. ¿Hace cuánto? ¿Cómo sabes, Lorna? La bailarina de tango acá hizo shows, espectáculos, y sí. Está adorada esa señora, ¿eh? Adorada, literalmente todos los argentinos cuando ella llega acá, todos la vamos a ver. Y es una puta diosa divina. O sea, harían una buena pareja. ¿Hace cuánto están saliendo? A ver, Lorna, tira la noticia, pero, a ver, ¿qué es lo que sabes? Bueno, esto se viene diciendo hace rato, y aparte, Gustavo Sofovich no va a hacer semejante declaración, que aparte no es muy amante de hacer declaraciones a los medios. Si ya no tuviera, si ya no saliera con Mora o ella hubiera aceptado sus invitaciones. Así que claramente algo pasa y tienen una relación Gustavo con Mora. Ajá. ¿Y qué tal? Me parece, bueno, a simple vista, una linda pareja, ¿no? Él parece un buen hombre, él parece un buen hombre, un hombre, digamos, sincero, sensible, y ella, bueno, ella tiene su carácter, pero quizás en el amor es mucho más, viste, que cuando baila siempre estaba rígida, bueno, el cruce que tuvo con Gisela Bernal hace unos años, pero bueno, se ve que ella lo conquistó. Bueno, Alejandro... El tipo está Alejandro. Deslumbrado por Mora Godoy. Una nueva Alejandro, pareja en el ambiente. Pero, sí, un minuto, Alejandro, sí. Alejandro, pero él tiene también, por lo que yo tengo entendido, que acabo de ver ahora mismo en la tableta, que él ha tenido problemas de adicciones. ¿Y cómo va ese tema? ¿Qué sabes vos? Yo de eso no sé nada. A ver, Lorna y Adriana. Gustavo, tú tuvo problemas fuertes. Un minuto. A ver, Lorna. Después sigue Adriana. Gustavo estuvo internado durante años en clínica de rehabilitación. De hecho, estuvo peleado con Gerardo durante años por eso, pero afortunadamente, antes de que Gerardo falleciera, Gustavo ya estaba recuperado y pudo saber que el hijo había salido de la droga, lo cual es una suerte para la vida de él y también para poder administrar la herencia que le dejó Gerardo y poder hacer. Ahora tiene polémica en el bar en América, ha hecho distintas obras y siguió adelante con el legado del padre, ¿no? Perfecto. Adriana, no sé qué más querías aportar. Bien, Adriana. No, eso es lo que yo quería decir, que él tuvo tremendos problemas de adicción durante muchos años y también, bueno, justamente lo que dijo Lorna, así que no tengo mucho más que decir. No sé si, claro, lo que pasa es que estas personas que tienen este tipo de problemas, llega un momento que pueden llegar a recaer. No sé cómo está él a ese nivel, si realmente está curado absolutamente o no. Nunca se cura. Yo me separé de mi ex marido, me divorcié de mi ex marido justamente porque cuando tiene un problema de adicción, chao, cagada. Claro, no se cura, pero se puede controlar, alejarse del vicio y llevar una vida normal, ¿no es cierto? Puede controlar siempre y cuando la persona quiera. Bueno, obviamente. Quiera salir del tema. No, sí. Porque no es fácil. Bueno, claro, pero obviamente. No siempre la voluntad es un poder que tenemos y si la persona quiere, se va a alejar del vicio.
O sea, es indispensable tener la voluntad de alejarte, pero con la voluntad sola no alcanza, porque si no, no sería una enfermedad o una adicción, porque todo el mundo que quiere, se supone que todo el mundo quiere salir de la droga, el alcohol, bueno, o de la adicción que sea que pueda tener. No todos.